فيك الجماهير افتيك يا حقير افتيك يا حقير افتيك الجماهير افتيك الجماهير انا ريح وحنا ناسو والمقصد يطلع برا يا مولاي المحل عبد الكريم الخطابي Mataron a un chico allí que va a llevar el pescado a comerciar, entonces no le dejaron salir de, no sé si habéis enterado. Entonces el chico empezó a protestar por su mercancía, porque tenía ahí, pues no sé, 6.000 euros o más. Entonces le tiraron la mercancía en el camión de basura. Entonces, claro, y él al meterse para sacar su mercancía, no sé quién le ha dado al botón, y le han triturado de dentro del camión. De ahí empezó la cosa. ¿Quién le ha dado al botón? No sabemos. Y los culpables, 6 meses de cárcel. Y estos están en la calle. Sí, están en la calle. Por protestar contra la corrupción, por exigir hospitales, porque es una zona con más del 50% de las muertes a causa de cáncer, por el bombardeo de los 50 con bombas de gas mostaza. Y aquí el pueblo de Drif, cuando pide hospitales, lo que nos envía el gobierno marroquí son militares. Los militares, que yo sepa, no son médicos, no nos curan. Lo que pedimos en el Drif son escuelas, universidades, para que la gente de Drif tenga oportunidades y que pueda trabajar en su propio pueblo y no tenga que salir al mar y morir migrando hacia Europa. Jóvenes no tienen donde trabajar. Por ejemplo, Isisapi son 4 hermanos y no trabaja ninguno. No trabaja ninguno. Isisapi tiene 38 años. ¿Entiendes? Y salió para pedir sus derechos. El trabajo, los militares ahí están. Están allá los militares. El otro día pegaron a una que está embarazada con una patada que salió en Facebook y le quitaron el móvil. Se le cayó el móvil y le quitaron. Es que no van a proteger ¿me entiendes? No, van a la guerra. Ellos lo que buscan, empiezan a romper los coches, rompen las puertas, rompen las ventanas, ¿me entiendes? Insultan a la gente. No van a, ¿me entiendes? No van a proteger a los ciudadanos, no. Ellos van lo que van a la guerra, van a romper, a destruir el país. Cuando nosotros en el Drif hemos salido a manifestarnos, a pedir libertad, igualdad y justicia social, son, digamos que son lo que buscamos en cualquier parte del mundo. Y todos los que vivimos nuestro día a día, lo que queremos es vivir en paz. Pues este gobierno marroquí, la respuesta que nos ha dado es el envío de militares y palos. Nos persiguen hasta las playas, nos han acusado de separatismo. Y es verdad, somos separatistas, pero lo que queremos separar es la justicia de la injusticia, la legalidad de la ilegalidad. Lo que queremos separar es la pobreza de una distribución de la renta más justa, el trabajo de la marginación y de un paro juvenil más del 50%. Lo que queremos separar es la humillación constante de la dignidad, al carama. Y el pueblo de Drif lo que busca en su propio pueblo es vivir tranquilamente sin pedir limosnas. No estamos pidiendo limosnas en nuestro propio país. Eso es lo que queremos, lo principal, que suelten a la gente que es inocente, que no ha hecho nada, no ha hecho nada malo. La gente está inocente. Han detenido a las chicas que no han hecho nada y los chicos tampoco, ¿entiendes? Han llevado a la gente, está enferma, su madre está en el hospital. Entonces están destruyendo a toda la familia. Entonces queremos, yo un sobrino mío, ya te digo, lo llevaron desde otro su trabajo, que no ha hecho nada, ¿entiendes? Y otro que es de mi cuñada también lo llevaron, no sabemos dónde está, en Casablanca, lo llevaron fuera. Es que los llevan fuera, ¿entiendes? Entonces lo que queremos es que suelten a los que estén en la cárcel, que no han hecho nada. ¡Viva el pueblo de Drif! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Drif! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Pascatú! ¡Viva Pascatú! ¡Viva Pascatú! ¡Viva Pascatú! ¡Viva Pascatú!